Había algo raro en nuestra casa mientras crecía. Para decirlo de la manera más clara posible, cualquier animal que entraba en nuestra casa simplemente desaparecía. Es algo de lo que nunca me habría dado cuenta si no fuera por nuestras mascotas. Cuando tenía unos 8 años, mi madre me regaló un hámster. Lo llamé Hernán. Hernán el hámster. Era marrón con pequeñas manchas blancas en el cuerpo. Quería ese hámster con todo mi pequeño corazón. Y un día desapareció. Desapareció directamente de su jaula, que sé que estaba cerrada con seguro. Tenía mucho cuidado de mantener la puerta de la jaula cerrada con seguro en todo momento. Pero una mañana me desperté y ya no estaba. Me quedé devastado. Mi hermano Tommy y yo estábamos solos en casa cuando lo descubrí, así que él llamó a nuestros padres para contarles lo que había pasado. Y luego me ayudó a buscar a Hernán. Para cuando papá y mamá llegaron a casa, yo estaba angustiado y aún no lo habíamos encontrado. Mamá y papá hicieron todo lo posible, pero finalmente me dieron la noticia de que Hernán se había ido y que probablemente no iba a volver. Dijeron que debía haber dejado la puerta de la jaula sin cerrar, lo que me hizo entrar en crisis, porque lo sabía. Sabía que no estaba abierta. Se echaron atrás y dijeron que tal vez había encontrado una manera de abrirla o escaparse. El punto fue que era el momento de aceptar que Hernán no iba a volver. Eso fue difícil. Como niño, te apegas a las cosas y no siempre estás preparado para el hecho de que no son permanentes. Un par de meses después, tuvimos una gata. La rescatamos de un refugio. La llamamos Halloween, porque la adoptamos en octubre. Era negra con una pequeña mancha blanca en la cara. Era una buena gata, un poco distante la mayor parte del tiempo, pero cuando estaba de humor, se sentaba en tus piernas durante horas y ronroneaba. A veces salía corriendo al jardín, a pesar de nuestros esfuerzos por detenerla. Jugaba en el bosque detrás de la casa, pero siempre volvía a casa antes del anochecer. Siempre. Hasta, por supuesto, el día en que no lo hizo. Mamá y papá no estaban muy preocupados. Decían que los gatos hacían eso a veces. Iban a donde querían, porque así eran los gatos. Tommy dijo lo mismo, aunque parecía nervioso, como si hubiera algo que le preocupara. Intenté no pensar en lo peor, pero pasaban los días. Y Halloween no volvía. Luego semanas. Luego meses. Mamá y papá dijeron que se había escapado. Tommy no dijo nada. No tuvimos mascotas durante un tiempo después de eso. Pero mientras tanto, noté que otras mascotas de las casas cercanas estaban desapareciendo. Fue entonces cuando empecé a hacerme preguntas. Finalmente, cuando cumplí 9 años, mamá y papá nos compraron un perro. Tommy lo llamó Robert. No era muy original, pero era un buen nombre para él. Le gustaba pasear por el jardín. Tommy lo sacaba a pasear 2 veces al día. Parecía muy unido a ese perro. Y a esas alturas, estoy seguro de que puedes adivinar lo que pasó. Todos salimos a buscar a Robert cuando desapareció. Buscamos por todo el vecindario. Tommy hizo carteles y los pusimos por todo el pueblo. La noche que Robert desapareció, le dije a Tommy que creía que algo estaba pasando. Algo o alguien se estaba llevando a nuestras mascotas. Llevándose las mascotas de todos. Fue entonces cuando Tommy me sentó
y me contó un secreto. No quería decirte eso, dijo, porque solo eres un niño. No deberías tener que enfrentarte a ese tipo de cosas. También eres un niño. Recuerdo que le dije, lleno de indignación infantil. Tommy solo tenía 16 años, pero a veces actuaba como si fuera el jefe del mundo. Se rió un poco, pero de forma débil y nerviosa. Sí, está bien. Tienes razón. Escucha. Hay algo en el bosque. ¿El bosque? ¿Detrás de la casa? Tommy afirmó con la cabeza. No sé lo que es. Lo vi una vez. Era una gran cosa, con ojos rojos brillantes. He escuchado historias sobre él de los otros niños de la escuela. Hay una leyenda urbana que dice que el bosque está embrujado. No sé si está embrujado, pero sin duda son cazados. O al menos, todo lo que sale de allí es cazado. ¿Así que es eso? ¿Eso es lo que se lleva a nuestras mascotas? Creo que sí. Y no sé cómo detenerlo. Lo que sea que está ahí fuera lleva mucho tiempo. Y es peligroso. No se sabe qué es exactamente. Ni qué puede hacer. Después de eso, parecía que Tommy no quería hablar más del tema. Durante los días siguientes, pregunté a algunos de mis amigos si habían escuchado historias sobre un monstruo en el bosque. Una de mis amigas, Katy, me dijo que su hermano mayor le había hablado de algo ahí fuera. Dijo que un día lo persiguió por el bosque y que tenía ojos rojos brillantes, tal como dijo Tommy. Fue entonces cuando me decidí. Iba a salir al bosque. Iba a encontrar esa cosa. E iba a rescatar a Hernán, a Halloween y a Robert. Se suponía que no podía jugar en el bosque. Tal vez mamá y papá sabían que había algo ahí fuera, pensé. Y por eso no me lo permiten. Cualquiera que fuera la razón, significaba que tenía que esperar a que oscureciera y a que todo el mundo estuviera en la cama para salir a escondidas con mi linterna. Salí al bosque solo, para encontrar lo que fuera que estaba robando todas las mascotas del vecindario. Caminé durante un rato. No llevé reloj, así que no soy seguro de cuánto tiempo estuve ahí afuera. Solo que fue lo suficientemente largo como para que el frío se sintiera, y para que deseara haber traído un abrigo en lugar de solo mi sudadera. También me tropecé varias veces, porque estaba demasiado oscuro para distinguir claramente mi camino. Finalmente, olí algo. Era horrible, asqueroso. Me tapé la nariz y la boca mientras me acercaba a la fuente del olor. Olía como si algo se estuviera pudriendo. Fue entonces cuando lo encontré. Había un pozo excavado en medio del bosque. Y dentro de ese pozo había algo oscuro y tenebroso. Las moscas estaban flotando alrededor de la boca del pozo, y se espantaron cuando las iluminé con la linterna. Tardé un momento en comprender lo que estaba viendo. Había todos esos bultos retorcidos y podridos de algo. Pero entonces vi a Robert. O lo que quedaba de él, al menos. Solo pude ver su cabeza, pero eso fue suficiente. Grité y me di la vuelta, y corrí de vuelta a la casa. O al menos lo intenté. Me había perdido bastante, y tardé mucho en encontrar el camino a casa. Mis padres estaban despiertos cuando entré corriendo por la puerta de atrás. Acababan de descubrir que estaba fuera de la cama, y que había desaparecido. Pero aún no habían llamado a la policía. Así que al menos no tuve que explicarles
lo que había pasado a los policías. No estoy seguro de que hubiera podido hacerlo. Mis padres exigieron saber qué estaba haciendo, por qué había estado fuera. Pero yo estaba tan afectado por lo que había visto, tan horrorizado. Me quedé sentado mirando a la nada en silencio. Mis padres iban a castigarme, creo. Pero estaban tan preocupados por cómo me había comportado que me dejaron en paz. Me quedé callado unos días después, sin poder quitarme esa imagen de la cabeza. Nunca le conté a nadie lo que había visto. No sabía si me creerían, y tenía la terrible sensación de que me metería en problemas si alguna vez le contaba a alguien lo del monstruo, y lo que había hecho a nuestras pobres mascotas. Desde ese día, me negué a que mamá y papá trajeran más mascotas a casa. No hablé del monstruo, y me tapé los oídos cuando escuchaba a la gente contar leyendas e historias sobre el bosque. Y, por supuesto, no volví a entrar en ese bosque. De eso hace ya años. Es curioso. La verdad es que hacía décadas que no pensaba en esa historia. Una de las muchas cosas que había reprimido de mi infancia, supongo. No pensé en ello hasta que miré el periódico una mañana. Tommy estaba de nuevo en la primera página. 8 cadenas perpetuas. Una por cada una de las mujeres que asesinó. Las que pudieron probar al menos. Evitó la pena de muerte, nos dijeron, porque aceptó confesar y darle más información sobre sus otros asesinatos. La policía nos llamó a la comisaría para escuchar una grabación de su confesión y ver si podíamos dar alguna información adicional sobre las víctimas de las que habló y que aún no habían sido identificadas positivamente. Toda esa confesión está grabada en mi cerebro y sé que no olvidaré ni un segundo. Pero hubo un momento que hasta el día de hoy suena en mi cabeza, que sé que escucharé mis sueños por el resto de mi vida. El oficial le preguntó, ¿quién fue tu primera víctima? Tommy respondió, Hernán. Y los oficiales no entendieron. Y mamá y papá no lo recordaron. Pero yo me puse de pie a llorar porque lo sabía. Lo sabía. Era una mañana tranquila. Recién me levantaba y eran las 7. Todo parecía tranquilo. Unos minutos después, recibí un mensaje de mi amigo Diego diciendo que la habían robado y que su padre no estaba. Fui a su casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, él me dijo que al levantarse escuchó un grito y fue corriendo a la habitación de sus padres. Su madre le había dicho que no veía al padre por ningún lado, y ella tenía una cicatriz del tamaño de un dedo. Le dije que se quedara tranquilo, que su padre ya iba a aparecer, pero él no dejaba de temblar. Al otro día, me llama diciendo que su madre desapareció y que algo estaba en su casa. Fui lo más rápido que pude, pero cuando llegué encontré a mi amigo muerto en el pasillo. Detrás de mí lo vi. Era una criatura de ojos rojos y cuyo cuerpo carecía de alguna forma definida. Quizá algún tipo de espíritu oscuro. Me quedé unos minutos parado e inmóvil, mirando fijamente a ese ser que parecía observarme igualmente. Justo en el momento en que mi mente asimiló la situación, y mi cuerpo, el miedo, emprendí la huida inmediata y sin ver atrás, olvidando el cadáver de Diego. Corrí y corrí sin detenerme, sintiendo aquella aura siniestra a mis espaldas. No sé cuánto tiempo pasó para que esa sensación se fuera. Estaba bastante lejos de la casa. Nunca más volví a ese lugar. No supe de lo ocurrido en las noticias ni nada parecido. Nadie lo recuerda aparte de mí. Por supuesto, ya que ese día quedó plasmado en mi memoria.
Seas bienvenido. Has caído en un laberinto del que tal vez no salgas jamás. Has caído en el ritual más atemorizante al que te hayas enfrentado. Dedicado a todos aquellos que creen ser lo suficientemente valientes para lograr hacer cualquier juego de invocación. Has caído en el juego de ella. Pero, ¿quién es ella? Ella es un espectro horripilante con apariencia de mujer. Toda ella es atractiva hasta que llegas a su rostro. Su rostro es algo que nadie se ha atrevido a ver. Dicen que quienes lo ven quedan tan aterrados que simplemente pierden el habla y constantemente tienen alucinaciones, lo que los lleva a parar a un hospital mental. Lo que ellos no saben es que no son alucinaciones. Ella sigue presente y no se irá ni aunque estés muerto. Pues el horror que tu alma sentirá no te dejará descansar, y estarás condenado a vagar en el mundo de los vivos. Ella sabe todos tus miedos, sabe que piensas que las invocaciones que hace no son más que juegos. Oh, se me olvidaba. ¿Quieres saber un secreto? Te lo diré, pero no pierdas la calma. Ella está justo a tu lado mirándote. Puede que ella esté a punto de asustarte. Tocará tu ventana con sus afiladas garras, o simplemente hará que las cosas caigan. Todo depende del miedo que tengas. También, hay otra cosa que debes saber. Tal vez no siempre hayas invocado lo que creías invocar, pues ella es quien te hace creer que ellos realmente te visitan. Pero no, es ella. Así que ya debes conocerla. Puedes retirarte ahora. Si no quieres pasar por la invocación, vete antes de que sea demasiado tarde, antes de que ella te haga daño por desafiarla. Ya que sigas aquí, lee atentamente la invocación. No te saltes ningún punto. Todo es absolutamente fundamental. Debes tener todos los materiales listos. Cuando sean las 3:33 a.m., ya deberás tener listo el lugar de la invocación. Debes tener una vela por cada espejo que hay en tu casa, y debes colocar una frente a cada espejo. Después cierra absolutamente todas las entradas posibles a la casa. Siéntate en una habitación y rodéate con un círculo de sal. Mantén siempre una vela contigo. Cuando escuches tres golpes en el suelo específicamente cerca de donde tú estás, levántate y camina por toda la casa con la vela en tus manos. No la enciendas. Solo debes hacerlo cuando te creas en peligro. Si la enciendes, ella te encontrará de inmediato, y no te conviene. Si te acercas a los espejos, podrás ver su sombra pasar tras de ti. Si la vela se apaga es porque está bastante cerca. Vuelve a encenderla. Si sientes una presencia atrás de ti, debes detenerte inmediatamente. Puedes preguntarle lo que quieras. Presente, pasado, futuro. Ella te responderá. A veces se burlará de tus preguntas. Se reirá de ti. Ella se aburrirá cuando dejes de moverte por mucho tiempo y seguirá su rumbo por los espejos. Los ruidos extraños seguirán. Tal vez escuches sus pasos. No la sigas. No vayas a los espejos, porque puede que te topes con ella. Si logras verla en un espejo, cierra los ojos y espera. Cuando no la sientas cerca, vuelve al círculo. Cuando quieras terminar el juego, debes decir lo siguiente. Ella, discúlpame por haberte desafiado. Ahora sé de tu grandeza. No me atrevo a molestarte nunca más. Puedes irte y jamás volver. Cuando termines, ve a dormir. No te garantizo que tengas una buena noche. Tal vez sueñes con ella. Tampoco creas que tendrás una semana tranquila. Por las noches la seguirás viendo en los espejos. Durante esa semana debes cubrir con una sábana los espejos. Cuando duermas seguirás escuchando su risa. Lo siento. Siento haberte involucrado. Pero ella me está siguiendo. Creo que si lo comparto con ustedes, mi cordura regresará. Por favor, no le hagas caso a lo que ella te diga. No le respondas. Espera que te deje tranquilo. Si no le haces caso, se irá. Después de escuchar eso, debes quedarte en silencio y no mirar atrás.